Cerca de los ríos y de los lagos. Otros aseguran que la han visto vestida de blanco, como preparada para ir a casarse. Lo que sí sabemos es que en esta tumba ya descansan los restos de aquella mujer que en vida hubiera asesinado a sus tres hijos y que posteriormente se habría asesinado a sí misma, cegada por los celos. Acompáñame para conocer la historia de La Llorona. En un pequeño pueblo, ubicado en México, vivía una señorita de familia muy humilde, pero muy trabajadora. Ella siempre soñaba con conocer al amor de su vida, casarse, tener hijos y ser muy feliz. Era una muchacha muy trabajadora, como todos en su familia, y muy dedicada a las tareas de su casa. Ante estas cualidades, rápidamente llamó la atención de un muchacho muy bien parecido y de una familia muy adinerada. Después de una etapa muy bonita en la que disfrutaban pasar mucho tiempo juntos y disfrutar de la vida jugando, corriendo, divirtiéndose, decidieron casarse. Ofrecieron una fiesta tan grande cual no la había habido antes en el pueblo donde vivían. Después del matrimonio, esta relación se hizo cada vez más fuerte y unos años más tarde ya contaban con tres lindos hijos. Aquel caballero con el cual se había casado la muchacha era un hombre de negocios y debido a su trabajo, en ocasiones debía viajar y dejar a su familia durante periodos relativamente largos. Su esposa se quedaba en casa atendiendo a sus hijos, a la espera del regreso de su bien amado. Ella se ocupaba de las tareas de su hogar y luego dedicaba tiempo para pasarla bien con los niños. Cuando su esposo regresaba de sus viajes, disfrutaba mucho pasar tiempo con su esposa y con sus hijos, haciendo todo tipo de actividades como deportes, caminatas por el campo y nadar en un río que había en el pueblo. El caballero continuó con sus viajes de trabajo, que cada vez eran más prolongados. En cierta ocasión, tardó más de lo acostumbrado, y su esposa creyó que no volvería nunca más.
aquella mujer, cegada por la desesperación y por la falta de su esposo, empezó a tener ideas descabelladas. Pensaba que se iba de viaje a buscarlo. En otras ocasiones, imaginaba que su esposo se había vuelto a casar. Y otras ideas que se le ocurrían repentinamente. Desesperada por esta situación, decidió cometer una locura. Una tarde, se puso el vestido que usó en su boda. Fue con sus hijos a bañar al río. Sin vacilar, los tomó uno a uno y los ahogó en venganza del abandono de su esposo. ¿Qué he hecho? Luego de cometer semejante acto, se dio cuenta de la gravedad y al no soportar el sentimiento de culpa, ella misma se quitó la vida lanzándose a lo más profundo del río. Un par de días después, unos lugareños que caminaban a la orilla del río la encontraron ya sin vida. Y no muy lejos, también encontraron los cuerpos de los niños. Se dieron a las tareas de rescate para darles cristiana sepultura. Sin embargo, el alma de aquella mujer no se fue a descansar. Al contrario, la pena de haber asesinado a sus hijos la atormenta siempre. Desde entonces, la Llorona se pasea por los pueblos y colonias, asustando a los hombres creyendo ver a su esposo, y buscando a sus hijos para llevárselos con ella y calmar su dolor profundo. Y no descansará hasta encontrarlos. Los encontraré. Sé que están viendo este video.